segundos. ¿Qué onda, guys? Aquí andamos en el Instituto Hispanoamericano, aquí llegando a la escuela con mi jefe. Estamos listos para hacer posible estos videos del diésel, que ustedes en los comentarios me dejaron saber, demasiados dijeron que sí, todos quieren verlos. Así que hoy estamos aquí, vamos con el profesor Martínez. ¿Me acompañan? Vamos a hacer posible estos videos, guys, y a ver cómo nos va. Aquí va a ser la clase. Vamos a tener una pequeña introducción en unos momentitos más. Y ya enseguida, cuando venga el alumnado, vamos a proceder a hacer lo que se llama calibración de válvulas de un serie 60 Detroit. Y vamos a calibrar también lo que se llaman inyectores. Así es de que ahorita, en unos segunditos más, estoy de regreso. Ya mero empieza, guys, la clase. Estamos esperando aquí por los alumnos, pero bueno, espero y les guste lo de diésel, ¿verdad? Ya que yo también voy a ser nuevo en esta rama, ¿verdad? De diésel, porque pues todo está gigante, es un pistón de ese, tal vez es el tamaño de todo mi motor de mi Honda. Pero bueno, guys, espero y ustedes aprendan un poco, igual que yo. Obviamente yo estoy aquí en la clase y le voy a echar ganas a ver qué pasa, ¿verdad? Pero sí, guys, estos motores sí que están gigantes, pero bueno, así es el diésel, ¿verdad? No es un Caterpillar. Aquí dice un C15, pero bueno, hay demasiados motores, guys. Ustedes pueden ver, no es lo más grande, pero con esto se hace, guys. El que quiera aprender, aprenderá. Demasiadas cosas, guys. Transmisiones, ¿verdad? Otro motor, turbos, pero bueno, todo anda muy bien aquí. Y con esto va a ser lo que vamos a trabajar hoy, guys. Para que se miren, tienen una idea, ¿verdad? Como les dije, vamos a continuar, seguidores de YouTube, de Josecito Martínez y Víctor Martínez. Josecito está ocupado, posteriormente él va a hacer este trabajo y yo voy a filmar. Entonces estamos en un motor Detroit serie 60, este es el árbol de levas. Los señores que están acá presentes son mis alumnos, están muy avanzados, muy destacados. A pesar de que tienen poco, entonces les voy a explicar a mis alumnos y a todos los televidentes y los que me están mirando cuáles son las levas en las que vamos a trabajar. Lógico que es que vamos a trabajar en todas. Por ejemplo, cuando nosotros encontremos algo así, esta es una leva. En inglés, si mal no recuerdo y no lo puedo pronunciar bien, saben que lo hablo, pero lo más pero no lo trago, es un cantlob. Así se dice, ¿no? El árbol de levas. Vamos a tener una más gruesa que todas y otra más delgada. Esta es una leva regular. Y esta que está en el centro es una leva irregular que va a medir, mejor dicho, la abertura de los inyectores. Tenemos una ancha, dos anchas, válvulas de escape, inyectores y válvulas de admisión. La de las válvulas de admisión está más pequeña, más delgada, porque trabajan
sin calor. Sin embargo, las válvulas de escape, la más gruesa, la más potente, trabaja con mucho calor. Estamos hablando de unos 800 grados Fahrenheit, las válvulas por esta parte de acá son de escape, puesto que el diésel todo el tiempo va a prender con compresión del pistón, no lleva chispa de bujía. Solamente en autos modernos usan eso para que el golpe no se haya tan fuerte y el ruido no sea mucho en los motores diésel. El propósito de mostrarles un aro de levas es para que entiendan cuál es la leva y por dónde vamos a empezar. Si vamos a calibrar inyectores y vamos a calibrar válvulas, las válvulas deben de estar liberadas. Nosotros tenemos una hoja. Esa hoja nos va a dar a nosotros... Esta hoja nos va a dar a nosotros una rutina de cómo se van a calibrar las válvulas. Cuando estamos hablando del cilindro número 1, yo voy a suponer que es el frente del vehículo. El cilindro número 1 está abarcando estas tres levas. Hablábamos que abarca escape, abarca lo que es inyector y abarca válvulas de emisión. Las válvulas tienen que estar liberadas. ¿Qué cosa es una válvula liberada? Es una válvula que no esté haciendo compresión. Primeramente, voy a explicar cómo estaría la leva de las válvulas de escape para que ustedes puedan calibrar. Aunque ustedes no siguieran el orden que acabamos de ver en la hoja, ustedes las pueden calibrar de esa manera, puesto que no tienen tanta experiencia. Simple y sencillamente, la leva la vamos a poner hasta abajo. Hay un ruler, un seguidor, que también vamos a ver, también lo vamos a ver más tarde, tiene que estar por aquí más o menos, y quiere decir que esta válvula ya se puede calibrar. Vamos a ver el inyector. El inyector tiene que estar así. Para calibrarlo. Ahora bien, este sería el inyector. Esta parte de acá, que está separada por dos ligas negras, va a tener una entrada y una salida. Por un lado va a entrar el diésel. Ese sedazo es para que no entren partículas en el nozzle o el tappet de ese inyector. Y por el otro lado tampoco debe de salir ninguna partícula extraña al diésel. Les digo, los dos anillos es para que el diésel no se revuelva con el aceite. ¿Por qué con el aceite? Bueno, la parte de adentro, la nariz, la aguja, trabaja bañada de aceite constantemente. Para eso nosotros también tenemos un paso de aceite por aquí y tenemos unos orificios de aceite, los cuales permiten que el aceite entre y esté lubricando. Tampoco el aceite debe de pasar para allá y tampoco el aceite debe de salir para la tapa, que es la tapa de la cabeza. Vamos a encontrar, cuando calibremos los inyectores, un pequeño orificio por acá. Este orificio no lo van a ver ahí cuando estemos calibrando. Este orificio va a ser para que por ahí pongamos la herramienta. Allá no lo vamos a ver, por eso lo estamos viendo aquí. Vamos a ver la herramienta. Se llaman calibradores de altura. En esta ocasión, las especificaciones dicen que debe de haber un calibrador de altura de
78 milímetros de altura. Entonces, vamos a ver eso, a dónde va o cómo se va a medir esa altura. Ya instalado, este es un inyector de muestra. Ya instalado, esa punta delgada del calibrador debe de entrar exactamente a ese orificio. Esa es la base. Ya instalado. Ahora bien, esta parte de abajo tiene que pasar libremente por acá. Este resorte tendríamos que bajarlo para que estuviera calibrado. Bien, ya que conocieron las levas y ya que miraron la herramienta, nosotros vamos a proceder a pasar a la cabeza del motor. Deben de tener una hoja de marca en las manos porque de ahí es donde vamos a principiar. Ahora bien, la hoja del trayecto del mapa de la rutina con que van ustedes a trabajar es esa que tienen. Primero dicen que tenemos que tener el pistón número 1, un punto más superior. Ok, para que tenga el pistón número 1, un punto más superior, entonces tenemos que verificar las marcas que anteriormente se pintaron. El engrane principal del cigüeñal manda el pistón número 1 cuando esta marca coincide con el engrane más grande, que se llama el engrane toro. El engrane toro cuenta atrás con otro engrane. Ese engrane va directamente con uno que se llama engrane intermedio o engrane ajustable. Tanto tienen aquí la segunda marca y acá tienen la tercera marca, que va a coincidir directamente acá con el árbol de levas. Una vez que coincida con el árbol de levas, nosotros decimos que ya tenemos el pistón número 1 en punto muerto superior listo para calibrar. Pero nos falta algo. Tenemos que poner el seguidor, que es este. Son las ruedas, el follower. Estas grises son de los inyectores. Esta más grande que está acá válvula de escape. Esta más delgada válvula de admisión. O sea, válvula de admisión de este lado, válvula de admisión, inyector en medio, válvula de admisión acá, un seguidor mueve a dos válvulas de escape, otro mueve a dos válvulas de admisión y uno se va a encargar de el inyector. Entonces las levas, para que se pueda proceder a calibrar las primeras válvulas, la leva del inyector, nosotros podemos ponerla así. Sin embargo, a nosotros nos rige un número 1 en la hoja. ¿El número 1 qué dice? El número 1 dice que ahorita tendremos que calibrar las válvulas del cilindro número 1. ¿Cuáles son las válvulas del cilindro número 1? Aquí están. Son estas cuatro válvulas.
Ahorita lo vamos a calibrar. Sin embargo, y aquí nos seguimos a cuál inyector. 6. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos que calibrar este inyector. Ahora bien, este inyector no está en posición, solamente las válvulas. Ahora, ¿cuál va a estar en posición? Si movemos poquito allá, vamos a poner listo cualquiera de estos dos. Tenemos 1, 2, 3 listos. La leva, en este caso, tiene que quedar así para poder calibrar uno. ¿Qué les parece? Y giramos el cigüeñal para ver cuál es el inyector que nos manda. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que destapar aquí y donde encuentremos el inyector que esté más próximo a calibrar, ahí vamos a arrancar, no necesariamente en el 1. Vamos a ver cuál de todos estos llega primero a su posición. Ahí va. Listo. Este llegó a su posición. Está listo para calibrar. ¿Por qué? Porque hablábamos de que está así. No hay otro. Este está listo. Entonces, si tendríamos que empezar acá, tendríamos que empezar con el inyector 5, pero ¿qué válvulas? No, busquen inyector 5. Inyector 5, y tendríamos que irnos con las válvulas número 2, ¿verdad? Acá está. Encontramos en posición inyector 5 y válvulas número 2. Tendríamos que ir sobre estas válvulas. Ahora, lo seguimos girando, lo seguimos, vamos a calibrar. Ahí está. Ahorita tendríamos que tener listo. El inyector nunca se va a mover. Eso no se mueve. Tendríamos inyector 3. Entonces tendríamos que venirnos acá donde están las 4. Ahora vamos a ver qué otro inyector nos da. Así, en esa forma. Ok, nos da inyector 6 y válvulas 1, ¿no? Y ahí tendríamos que girar otra vez. Ahora seguiría inyector 2 y válvulas 5. Y válvulas 5. Bien, entonces ahorita vamos a buscar las hojas para calibrar y vamos a continuar en un segundo. Ok, muchachos, entonces ya ustedes ya tienen una noción cómo se van a calibrar las válvulas. Debe de correr el calibrador libremente. Se tiene que sostener con esta y después con una 9-16 se va a apretar levemente el candado. Al último debe de ir calibrado. Esto nada más para que no se nos mueva. Hace un rato les explicaba yo una secuencia para calibrar.
Como no hay mucha experiencia en todos desde los que nos están mirando ni en ustedes, ahora les voy a enseñar calibrar las válvulas sin secuencia. Calibrar las válvulas nada más las que no estén haciendo presión, los inyectores que no estén haciendo presión, para que ustedes lo puedan practicar en sus camiones sin necesidad de estar mirando el diagrama y decir, híjole, me equivoqué en el diagrama, porque dice bríncate al 5, bríncate al 6, regrésate al 2, regrésate al 1. Así es de que lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, el calibrador, esta vez voy a usar una de 10 y otra de 18. Aquí ya se calibró una. Las válvulas como estas tienen una parte abajo que se llama pata de elefante. Está así abierta para que vean, o botón. Esta tendría que ir aquí así. Ahorita calibré una válvula de admisión. Ahora voy a calibrar una de escape para que mis alumnos pues hagan el trabajo. Vamos a cerrar este. Estamos quitándole la luz. Ya que más o menos está en posición, vamos a poner la hoja del calibrador. Todo el tiempo les aconsejo mojar la hoja del calibrador con aceite para que no les mienta, para que no suene, para que se deslice mejor. Si le damos todo lo que se pueda aquí con la mano, eso no es suficiente. Después, con una 9-16, vamos a poner el candado. Necesitamos una llave número 7 y una 9-16. La número 7 es nada más para detener el tornillo de ajuste. Ya les dije, después tendríamos que torquear, darle el apriete correcto, el torque. Bien, entonces calibramos uno y una. Ahora uno de los muchachos va a hacer la otra. Si necesita ayuda, con todo gusto se la doy yo o se la dan los demás compañeros que ya hayan mirado el proceso. Pueden hacer cualquiera. Cualquiera pueden hacer. Y como lo estamos haciendo en práctica, y para no perder tanto tiempo, con una sola hoja se van a calibrar todas. Pero recuerden, todo el tiempo agarrar el libro o agarrar las especificaciones. En este caso, las especificaciones se encuentran por ahí, en la tapa. A veces se remarcan así, yo acostumbro remarcarlas así para que se miren mejor, porque las calcomanías se borran. Entonces ya ustedes, esto es lo correcto, de milímetros a milésimas, copiada de las calcomanías que tiene. Pero como se va a hacer una práctica para que todo el mundo aprenda a hacer la práctica, les voy a aconsejar que no cambien esta hoja. Es más, pueden usar la hoja que quieran, de 8, 10, 20, 30, no importa. Lo importante es que hagan su práctica y que sepan cómo hacerlo. Después, que estén trabajando de verdad en la vida real, tienen que buscar la especificación como les acabo de mostrar. No lo vamos a hacer así nada más. Eso no es correcto. Todo el tiempo un libro en la mano, una computadora en la mano, una tapa en la mano, algo que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Así es de que, pues, vamos a empezar. Aquí tiene usted esta herramienta.
Recuerden, el mecánico debe de tener un imán y una lámpara. Eso es lo que debe de tener el mecánico para que no se pierda. Ok, a mí me parece perfecto. Entonces ahorita ya tenemos listas las dos válvulas de escape, ¿verdad? Bien, entonces ya nomás continúa con la de admisión. Ok, señores, entonces ahorita ustedes ya vieron cómo se calibran las válvulas, pero acuérdense que les dije que íbamos a calibrar las válvulas que estuvieran listas. Y a ver, aquí tenemos estas listas. Tenemos estas listas. Esta es la herramienta. Una vez movido el cigüeñal, se mueve el largo de levas y se liberan las válvulas que tenían presión. Sí. Vamos sobre estas. Vamos a terminar estas. Están bien sueltas las dos completamente. Las levas no están haciendo presión. Así de que continuamos con estas. Número 3.
Ok, entonces vamos a ver este lado exactamente cómo deben de quedar las levas para poder continuar con las otras válvulas. Vamos a girar. Estas estarían listas, pero tendremos que liberar las otras girando. Ahí va. Con eso basta. Entonces ahora sí, tenemos estas válvulas ya liberadas. Decíamos que íbamos a ir sobre una por una. Si la leva no está hacia arriba, están listas. Por ejemplo, aquí de este lado hay una leva que está haciendo fuerza. Ya está muy apretada, ¿eh? Sin embargo, las de escape están flojas. Podríamos haberlas calibrado, pero yo prefiero calibrar pistón por pistón. Si esta leva no estuviera allí, estuviera por acá abajo, entonces podríamos calibrarlas todas. Como estas. Las levas están hacia abajo. Ya se pueden calibrar tanto válvulas de admisión como válvulas de escape. Y si quisiéramos calibrar el inyector, también está listo. Pero decíamos que íbamos a primero sobre las válvulas y al último nos íbamos a ir sobre inyectores. Ok.
Esta ya estaría lista, pero dijimos que las dos, entonces tenemos que girar el cigüeñal para que se libere esta. Hasta que suene esta, quiere decir que ya está bien. Listo. La leva del inyector nos va a guiar. Ahora sí, esta ya está lista, aquí se ve ya el juego entre las levas. Entonces ahorita vamos a continuar. Ok, señor, ya terminamos. Vamos a ver los inyectores. Este inyector, el 3 casi está listo. Vamos a girar un poquito. Casi está listo. Ahí está. Tenemos un inyector listo. Ya les había dicho esto cómo va. Anteriormente miramos el otro inyector. Mecánico sin lámpara, no es mecánico, pues yo estoy bien. Ok, y ahora ya vamos a usar la llave que tenemos acá. Bien, tiene que pasar para arriba, se llama calibrador de altura. También, si gustan ponerle aceite, lo pueden hacer. A ver, muchacho, ¿quién quiere ver cómo queda? ¿Esto todo el tiempo se deja al último? No, se va conforme dice el papel o como nosotros lo estamos haciendo ahorita por último, vamos liberando todas las válvulas para que no nos hagamos bola, no hay suficiente experiencia y después nos vamos con todos los inyectores. ¿Los inyectores no tienen que empezar mal? No, el que esté listo como este, incluso cuando se destapa el motor. Vamos a empezar, por ejemplo, ahorita 1, 2, 3, 4 y después las válvulas correspondientes. Estaba viendo dónde está pasando. Es en el hoyito ese, ¿verdad? Bien, entonces ya que terminamos acá, no se olviden el candado y ya después vamos a buscar las tablas de torque en el libro. Y ya lo torqueamos como es correspondiente. Cuando apretamos de una vez, chequemos aquí también que no haya, se no haya distorsionado, porque a veces distorsiona. Entonces ya está listo. Y ahora vamos a ver acá el que sigue. Vamos a darle vuelta ahí. ¿Listo? ¿Listo?
Entonces ya acá la leva, acuérdense que ya la leva ya quedó así, igual que en el principio. Entonces ya ahí se tendría que calibrar este inyector. ¿Por la luz o qué? Correcto, pues vamos a ver cuál otro va a estar listo. Vamos a girar allá. Listo, ya quedó en posición. A ver, ya quedó en posición. Bien, entonces ahorita vamos a ver de qué manera se hace la revisión de los inyectores antes de tapar. Se supone que ustedes solamente hicieron una calibración que es parte del tune-up, pero aún así parte del tune-up se tienen que chequear con un multímetro. Lleva de 3 a 6 ohms. Se va a hacer con un multímetro y se hace de otra manera igual. Vamos a prender el multímetro, lo vamos a poner en escala de ohms y aquí va a aparecer la lectura. Entonces esa lectura que nosotros queremos, les vuelvo a repetir, no debe de ser mayor de 6 ohms. Si hace tocando las puntas, no importa cuál, no interesa. Y ahí vamos a tomar una lectura. A ver cuántos ohms tenemos por ahí. 3 a 4. Entonces ahí tenemos una lectura exacta que ya no esté intercambiando, porque intercambia por la humedad, porque no hace buen contacto, y ahí tenemos exactamente lo que nos tiene que dar. Dos ohms de resistencia. Eso se hace con todos. Vamos a ir chequeando más o menos. ¿Eso no tiene que estar en una posición en el árbol de levas? No, esos son chequeos de inyectores. Un inyector que no marque nada o marque mucho, se tiene que reemplazar. En realidad, la lectura para este motor es, para estos, mejor dicho, para estos inyectores es para la mayoría de ellos. Listo. Ahora de aquí vamos a hacer una prueba tipo casera, como si no estuviéramos en la escuela, como si estuviéramos en el garage, en la casa.
Vamos a buscar una herramienta que tengo aquí, es un poco carita. Snap-on. No les quiero decir qué marca es, porque si les digo qué marca es, pues ustedes van a andarla buscando. Y no quiero que me roben la patente. Esta la vamos a poner por ahí donde guste. Y la conectamos. La podemos llevar con una extensión hasta donde estén haciendo el trabajo. Y nomás tienen que estar muy abusados porque da toques y no es bueno. No va a alcanzar por allá. Muchos piensan que si detenemos con esta corriente vamos a fundirlos. En realidad aquí son 117 voltios los que se crean cuando se aplica, cuando se aplican 12 voltios con la computadora. Vamos a darle un toque nomás a cada uno de ellos para que veamos. Ya comprobamos con el multímetro en la escala de ohms, vimos que están bien, pero aún así, si no tenemos multímetro donde estamos trabajando, bueno, pues entonces nos fabricamos una cosa de estas y tiene que prender. Eso quiere decir que está bien, porque la resistencia la puede presentar por aceite o por humedad, como les decía en su momento. Pero así estamos viendo que el embobinado esté correcto, ¿verdad? Que no esté el embobinado, que no vaya a estar abierto. Esto es lo que en realidad se haría en la casa con una prueba casera. Nomás le vamos a pedir a Josecito Martínez que no enfoque bien allí. Todos van a querer comprar, es carísima esa herramienta, ¿eh? Es carísima. Que no podemos adentrarnos tanto. Se puede hacer con un testeador. Ok, muchachos, estamos chequeando la corriente directa, que esté todo esto del embobinado, que esté correctamente. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, muchachos, pueden despedirse ahí con el camarógrafo, mandar un saludo a su tierra natal uno por uno. Empezamos por ahí. Anímense. Nadie en qué. José, saludos a Jalisco. Jalisco. Cirilo, saludos a Colima. ¿Y usted nada? Saludos a Michoacán. Hola, hola, Jesús Castro. Aquí estuvo bien la presentación del maestro. Y para Sinaloa. ¿Quién sigue? Ramón Suárez. También estuvo muy buena la clase esta de los instructores, cómo ajustar. Bien, para Sinaloa. Sinaloa. Sergio Castro, y estuvo buena la clase. Gracias, Seña. Estuvo buena la clase. Saludos a Salvador. En lo que a mí respecta, quiero mandarle un gran saludo al señor Sánchez Castro y al señor Sánchez Amador. Y les doy las gracias por todos los trofeos que me han hecho. Ellos me patrocinan mis canciones y mis trofeos. Y saludos por ahí a todos y cada uno de ustedes, de los de YouTube. Y no me resta darle más las gracias que a todos ustedes por su paciencia, y a mi hijo José Martínez, que todo el tiempo pues lo estamos molestando, pero para la próxima vamos a hacer una calibración de C15, un Caterpillar C15, y entonces pues él va a tener que estarlo haciendo y yo voy a estar atrás de las cámaras para que vea lo que se siente, o más bien para que yo sepa yo que es trabajito también. Muchas gracias y ahí estamos.